Muy bien, después de haber pasado un buen rato, ahí planté a las otras. Acá creció un melón. Ah, mira, allá creció otro. Bueno, y así van creciendo continuamente hasta formar una orgía de melones espontáneamente espontáneos. Y bueno, ahora lo sacaremos. Pero antes les voy a mostrar otra cosa que aún no mostré, que es el polvo de hueso. No sé si servirá para... sí, conseguí mucho, fui hasta la casa. Y también hice una pala de oro, no sé por qué. No sé si servirá para los árboles, ¡pum! Un árbol, bien. Qué lindo sería que con un polvo de hueso, o sea, crezcan así en la vida real, ¿no? Bueno, y también un hongo, el famoso hongo. Si aún no lo vieron, en estas nuevas versiones, bueno, no se hace bastante, están estos super hongos que no salen porque no quieren salir. Así que vamos a ponerlo acá. A ver, vamos, sal. Acá está el super hongo. Super hongo a la vista, muy bien. Y bueno, podemos hacer super hongo versión marrón. Ahí tenemos el super hongo versión marrón, que este es más plano. No sé si servirá, también sirve con el trigo, obviamente. Ah, no, necesitamos que esté en agua. No sé si esto, a ver, esperen. Esto tampoco no tiene que estar en agua. El trigo, esto no creo que aumente. A ver, por las dudas, a ver. No, no sirve. Pero esto sí, creo que sí. Esperen, necesitamos tierra. Tierra que esté. Ahí está, a ver. Uno lo pone, pum, y crece. Y ahí tiene más semillas y trigo. Otra vez. Y así continuamente hasta que se te acabe el trigo, digo, el polvo de hueso. Crece automáticamente. No sé si ya lo había mostrado en algún video o no, pero bueno, aquí lo tienen. Las cañas de azúcar no crecen con el coso este. Y bueno, la semilla de calabaza y la semilla de melón, o de sandía, no sé cómo sean, crecen de otra forma. Miren, uno pone una semilla aquí y crecen así, ¿no? Y bueno, no sé cómo son, específicamente cómo aparecen los melones, pero bueno, aparecen así. Se pueden romper con cualquier cosa, creo. Sí. Ahí está. Eso. Y bueno, y así conseguimos muchos melones hoy para hacer la poción de regeneración de vida. No sé cómo se hace, pero me voy a divertir tratando de hacerla. Así que voy a hacer una pausa y voy a ir hasta la casa. Y acá dejo el super hongo y el arbolito. Los voy a dejar aquí. Voy a plantar otro aquí. Que quiero que haya muchos árboles. Ah, sí, hice una mini casa. Una casita de para que me mantenga segurito. Bueno, nos vemos dentro de un rato y bueno, no sé qué más. Bien, ya que estamos aquí, voy a sacar las verrugas del infierno. Bueno, al parecer me da una nada más. No crecen como yo lo esperaba. Bueno, a ver. Vamos a dejarla. Tal vez crezcan y saquen. No sé si se pueden plantar o no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me llevo una para hacer la poción. A ver. Aquí estamos, otra vez en casa. Aquí están cuadros. Los cuadros se hacen con madera y lana en el medio. Mi habitación, que no sé para qué está. Ah, creo que está. ¡Ah! La tienda del aldeano. Sí. La tienda el aldeano, bueno. Y esto. Ah, mira, ya había uno acá. Bueno, no sé quién le hizo. Pociones terminadas. Poción de debilidad, botella de agua. Vamos a empezar desde cero, a ver. Necesitamos vidrio. Bueno, ya estamos mal porque no tenemos vidrio. Vamos a usar una botella de agua mejor. La botella de vidrio se hace con... Para los que no lo sepan, aunque creo que ya todos lo saben. Se hace con... bloques de vidrio, rodear... formar como una B corta con bloques de vidrio. O una U. O sea, a ver cómo sería. Acá sería una cosa así. 1, 2, 3 y sale la cosa de vidrio. Así sería la botella de vidrio. Bueno, acá vamos a llenarlo. Bien. Creo que no tengo la menor idea de qué hay que hacer. Por eso voy a consultar a la Wikipedia de Minecraft. El que solía hacer todas estas combinaciones era fea, así que me voy a fijar yo mismo. Así empiezo a fabricar yo mismo las pociones. La de regeneración de vida sabía que se hacía con el melón, con Blaze y no sé qué más. Con polvo de Blaze. Hoy, bueno. Logros. Los logros son raros. Estaría bueno hacer un video bien grosso sacando todo. El fin, necesitas el fin. El fuego. Necesitas. Es interesante todo esto. Bueno, a ver si ya se me... mierda que está lento. Bueno, joder. Ya vamos poniendo esto acá. Otra pausa. Bien, a ver, al parecer creo que tenía que hacer algo así. Vamos a poner dos.
dos aquí. Ahí está. No era con blaze, era con oro. Uno. Y bueno, ahí más o menos como que se va creando. Creo. ¡Ay, qué cosas más extrañas! La vida está re loco. Un segundo. ¿Qué voy a hacer hoy? A ver. Trivial Potion. ¡No! Me equivoqué, creo. ¡No! Lo hice mal, lo hice mal. Lo hice muy mal, mami. ¡Pégame, pégame! ¡No! Me equivoqué. No era eso, no era. ¡Qué tonto! ¡Qué bobo! ¡Ah! No era una botella de agua, era otra cosa lo que necesitaba. Verga, esto me pasa por estar pelotudeando con un bolbubo. Ay, Dios. A ver. Potion. Acá están las potion. Glass Melon. A ver. Ahora tarda una hora en entrar. Eso es lo que me cae de internet de mierda. Uno pone una página, tarda una hora. Uno pone otra y tarda. No tarda nada. 2 segundos tarda. Mirá, mirá cuánto tarda. No se vale. Verga. Bueno, el último intento. Soy un desastre para las pociones. Pero bueno, a ver. Voy a hacer una cosa rara. Trivia no tiene efecto ni nada, esta poronga. Creo que acá sale algo y si pongo esto. Uy, no, la cagué otra vez. Qué pelotudo, ¿cómo la cago? A ver, al jacuzzi. Blah, 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 blah. Buen veneno, poción de debilidad. Y acá se crea Berganzosa Potion. Y acá va a salir la de regeneración de vida, bien. ¿Qué es esta? La cual se... No, no sé, la de vida instantánea, no de regeneración. ¡Dame algo de comer, por favor! Te voy a matar. Te voy a dejar libre. ¡Fe libre, aldeano! ¡Fe libre! ¡Vete! Bueno, te... ahí está. Y ahí creo que ya está. Poción de curación, salud instantánea. Y no sé cómo agregarle más poder. Creo que era con esa cosa rara que Fede me dijo. Verga. Con creo que era ver esto. Azúcar puede ser. O esto. Alguna de estas tres con colorines. A ver, intentemos con este. Ah, ya está. A ver si con esta nos sale. No. No, entonces sí era esta. Bien. Y ahí conseguimos las pociones de curación instantánea, que son perfectas porque estas nos curan un montón. 6 corazones prácticamente. A ver si el aldeano escapó. No, le gusta estar ahí. Sí. ¿Sabes bailar? ¿Sabes hablar? Ahora me decía, hola, voy a matarte. Y ya está, ahí tenemos la poción de curación. Eso fue todo, nos vemos hasta la próxima. Cuídense todos y perdón por hacer estos videos tan largos. Adiós. El próximo será la final.